En el monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana, situado en el municipio de Camaleño, en la comarca de Liébana, se encuentra el Lignum Crucis, el trozo más grande conocido de la cruz donde murió Jesucristo. Gracias a la presencia de esta apreciada reliquia, este monasterio se ha convertido, a través de los siglos, en un importante centro espiritual de peregrinaciones y en un foco de religiosidad popular que goza del privilegio de los años santos. Una comunidad de monjes franciscanos guarda y atiende el santuario durante todo el año. Cuando una comunidad franciscana está en un lugar tan idóneo como este, y que yo siempre digo que podíamos llamarle el lugar donde San Francisco recibió las llagas, la alberna, este es el alberna franciscano de Cantabria y de España, una alberna donde la cruz resplandece de tal forma que los moradores tenemos que aprovecharnos de ese resplandor para poder después darlo a la gente. Es una comunidad pequeña, pero una comunidad que intenta recibir de la cruz para después dar lo que la cruz nos da a nosotros. El 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, se congregaron cientos de devotos, peregrinos y turistas. Es la gran fiesta del monasterio, es la de hoy, esta fiesta que es universal, pero que en Santo Toribio es una solemnidad mayúscula, una solemnidad donde podemos nosotros regodearnos y alegrarnos de poder celebrar junto al madero donde murió Jesús. Es decir, tener la suerte de tener en este monasterio el gran regalo del madero de la cruz, el mayor pedazo que tenemos en el mundo de la cruz de Jesús, que seamos sus custodios y que a través de nosotros y de la reliquia llega a este monasterio gente con ganas de encontrar algo que siempre da Dios. Y lo que Dios da a través de este regalo es ese amor supremo, ese amor de entrega por nosotros. Soy peruana de la parte de los Andes, de una ciudad que se llama Tarma. Están invitados también a visitar, tenemos muchísima fe a la Santa Cruz y hoy se celebra en el pueblo de Tarma la Exaltación de la Santísima Cruz. Buscar, para el espíritu el alimento, para el alma, porque estamos atravesando una fecha muy difícil y el único que nos podrá salvar en este campo de valores y moral será Dios. Pues este día es un día muy especial para todos los lebaniegos, es el Día de la Cruz. Se viene celebrando desde hace ya 1000 años y para nosotros es un día muy especial. Todos los lebaniegos sentimos, creyentes y no creyentes, es un día de fiesta y es un día especial para disfrutar del monasterio, pero también de la cruz. Y también es un día especial para los peregrinos que han llegado, que muchos de ellos se han encontrado la alegría, la suerte de llegar en el Día de la Cruz y en este día tan especial. Un grupo de niñas de Potes hablan sobre la festividad. Porque es el Día de la Cruz, que es fiesta en Potes. Pues venimos hoy a misa para celebrar que está aquí con nosotros en Liébana el trozo más grande que se ha encontrado de la Cruz de Cristo y por eso se celebra hoy el Día de la Cruz. La procesión comenzó con el estandarte de la cofradía de la Santa Cruz, que daba comienzo a la celebración religiosa.
La cofradía, ya sabéis que somos muy antiguas, la cofradía, 1181. Nuestra función fundamental es colaborar con, en este caso con los padres franciscanos, que son los guardianes del monasterio, colaborar con ellos en todo lo que sea posible y intentar amparar y proteger a la cruz todo lo que podamos, que eso los levaniegos lo sentimos como muy nuestro. Don Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis de Santander, trasladó desde el claustro bajo palio la reliquia del Lignum Crucis hasta el interior de la iglesia, donde tendría lugar la celebración de la Santa Misa. Eucaristía presidida por el prelado, acompañado por el padre guardián del monasterio, el párroco de Potes, sacerdotes de la zona y la comunidad de franciscanos. La Junta Directiva de la Cofradía de la Santísima Cruz, los alcaldes de los municipios de Liébana, parlamentarios y cientos de fieles llenaron la iglesia y la capilla de la cruz, llegando hasta el exterior del monasterio. Las palabras de Monseñor Sánchez Monje en la homilía comenzaron por los saludos cordiales a todos los presentes, centrándose en los peregrinos. Quiero felicitar de un modo especial a todos aquellos que habéis venido peregrinando a pie. Me ha dicho don Elías que unos 70 os habéis animado, entre ellos un niño de 3 años que le traían sus padres y también don Benito como veterano de todos los peregrinos hoy, con sus más de 90 años. Continuando con la reflexión sobre la cruz como fuente de salvación. Sino que sobre todo es signo de bendición. Por eso con la cruz bendita, con esta reliquia del Lignum Crucis, damos la bendición a los fieles porque es signo de salvación. Por la cruz de Cristo nos ha venido la redención. Ha sido vencido el pecado y ha sido vencida también la muerte. La celebración finalizó con la bendición de la cruz del Lignum Crucis, seguida de la adoración a la reliquia. Camino Santo Levaniego, camino de conversión exterior e interior que lleva al encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado. Bueno, el Camino de Levaniego forma parte de los Caminos del Norte que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ya es una realidad constante. A partir del año jubilar levaniego que acabamos de pasar, se ha consolidado una peregrinación constante que hace que no solamente vengan al monasterio, que vienen la mayoría al monasterio de Santo Toribio, sino que muchos continúen su camino por la ruta badiniense hasta León, hasta Astorga y unan el Camino del Norte con el Camino Francés. Estamos ahora aumentando día a día la peregrinación y lógicamente intentando todos dar servicio a los peregrinos que aumentan tanto por el Camino Norte como por el Camino Levaniego.
Entre los numerosos peregrinos se encontraba don Benito y el historiador Gabino Santos, que acaba de publicar su última investigación sobre el Lignum Crucis y el Jubileo. Pues que estoy muy orgulloso de toda la gente que ha asistido, sobre todo de la zona de Líbana y alrededores, gente que está fuera, que es de aquí natural, pero que vienen de fuera, ¿no? De Bilbao, de Santander, en fin, de muchos pueblos, de Reynosa he visto también. Entonces, encantado de que viene tanta gente y que vienen con devoción, sobre todo. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en la muerte. Generalmente la disociamos de la resurrección. Deben ir juntas, ¿eh? La muerte fue vencida por Cristo, ¿verdad? Pero resucitado también de la muerte, Él, que es Dios, el Hijo de Dios, que nos da a nosotros la esperanza y la alegría de la redención y de la salvación. Sigo reviviendo aquellos tiempos al mismo tiempo que peregrino en plan de penitencia, porque todos tenemos necesidad de penitencia y de la acogida de Dios nuestro Padre. Hombre, la principal novedad quizás sea que el culto a la cruz no empezó hasta mediados de, realmente, cuando despega realmente es en la segunda mitad del siglo XV. Hasta entonces había sido el cuerpo de Santo Toribio el que había traído todos los cultos, incluso los primeros jubileos de Santo Toribio están vinculados al cuerpo del santo, no a la cruz. Es a partir de la segunda mitad del siglo XV cuando la cruz gana peso y luego ya reforzado con las bulas. Recuerdo intenso del pasado 23 de abril, conclusión del año santo. Pues el verano ha transcurrido como si no hubiésemos cerrado la puerta del perdón. Pero había una diferencia, que la puerta, ese símbolo abierto, era algo que merece la pena poder tenerlo abierto. Y desde que lo cerramos ha sido una maravilla ver cómo la gente ha llegado a Líbana creyendo que todavía estaba sin cerrar. Es decir, mucha gente ha llegado creyendo que estaba sin cerrar y se han encontrado con la puerta cerrada, pero han podido pasar a través de la otra puerta para encontrarse con el símbolo de la cruz. Bueno, tras la clausura del año jubilar hemos tenido dos piezas marcadas por la temporalidad. Primero, ese final de la primavera hasta la llegada del verano, que ha sido fantástico porque se ha mantenido muy alto la llegada de peregrinos, el nivel y la procedencia. Siguen llegando de todos los países del mundo, siguen llegando de todos los lugares de España y la peregrinación a Santo Toribio se consolida como una peregrinación, como dicen ellos, el titular es «qué dura, pero qué bonita». Festividad en un día lleno de luz, arropado por cientos de fieles. He aprovechado para insistir en lo que hemos venido celebrando durante todo el año jubilar recién terminado, que la cruz no es símbolo solo de maldición, sino que después de la resurrección es signo de bendición y es una cruz gloriosa que nos ha ganado la vida, la salvación. Festividad que dirige la mirada contemplativa a la cruz del Señor desde la luz de la resurrección y que nos invita a venir a este santo lugar. De septiembre, festividad de la Virgen bien aparecida, patrona de la diócesis de Santander y Cantabria. Un equipo de Popular Televisión se desplazó al amanecer hacia el santuario de Hoz de Marrón para preparar la retransmisión de la Eucaristía que tendría lugar en la campa del santuario a las 12 del mediodía. La patrona de Cantabria, de la comunidad autónoma y de la diócesis de Santander, que es la iglesia que camina, como sabemos, en las tierras cántabras y en el Valle de Mena.
un día en el que miles de cántabros y de otras provincias circundantes se acercan a este santuario, un santuario humilde desde su origen, desde el siglo XVII en el que se construyó, nunca pretendió ser un gran santuario, sino un santuario del pueblo y para el pueblo. Y yo creo que eso es lo que se está manteniendo desde entonces. Gente que viene casi casi por tradición familiar y por tradición de fe anualmente. Fecha de alegría y fiesta para toda la comunidad autónoma, que desde el día 12, que comenzó el Triduo, no cesó de ver a cientos de personas subiendo al santuario y participando en las celebraciones programadas. Es la fiesta del comienzo del curso. Por eso en la predicación presentamos las líneas sobre las que vamos a trabajar este año pastoralmente en la diócesis. Pero es también una fiesta muy popular, acude muchísima gente y yo quiero de un modo especial felicitar a aquellos que suben a pie, peregrinando, haciendo un sacrificio. Por otra parte, este año tenemos la suerte y la ventaja, el don de Dios de poderla celebrar con sol y al aire libre, como es costumbre. Ya llevábamos 2 años en que la lluvia nos lo impedía. Por eso, por todo eso, damos gracias a Dios y estamos dispuestos a comenzar el curso con entusiasmo renovado. Peregrinos, familias, grupos de amigos se sienten llamados a recordar y a vivir unas tradiciones inolvidables. Caminatas a pie, promesas, recuerdos, sentimientos, oraciones, cantos a la Virgen y bailes regionales. Hemos venido a honrar a la patrona un año más. Ya es tradición subir andando desde Ampuero. Somos un grupo de amigos que compartimos mucho tiempo libre y la verdad es que para nosotros es una ilusión. Somos cántabros, nos gusta disfrutar de la región. Y para nosotros es un día especial, realmente es un día especial que compartimos con los hijos y además nos gusta que la tradición se siga manteniendo y se siga enraizando con ellos. La pradera acogió a los miles de peregrinos que no quisieron perderse su tradicional cita con la Bien Aparecida el día de su fiesta, junto con los representantes civiles y militares. Un grupo de voluntarios con los trinitarios prepararon con antelación la festividad y la acogida a todos los peregrinos. Pues para nosotros eso es un día muy importante, una fiesta muy importante, sobre todo porque celebramos en Cantabria la fiesta de la patrona y contemplar a María, nuestra madre, pues para todo cristiano, para todos seguidores de Jesús y también para aquellos que somos voluntarios, pues es un momento importante de encuentro con ella. Sí, yo vengo todos los años para ayudar en la organización de la fiesta y para que la fiesta salga lo mejor posible. Ya llevamos, este año hará 39, 40 años, y el párroco de entonces aquí nos lo pidió por favor, que era de la peña él, y desde entonces todos los años venimos sacándola, tal día como hoy. La comunidad de los religiosos trinitarios asume durante todo el año el cuidado, acogida y acompañamiento de peregrinos, fieles y turistas en el santuario desde 1908. Desde 1908, eso es, 3 años después de que fuera declarada la Virgen de la Bien Aparecida como patrona de la diócesis de Santander. Vinieron aquí una orden que se estaba reconstruyendo, la orden casi está desaparecida en el siglo XIX, solo quedó reducida a una
comunidad en Roma, en San Carlino, y desde allí se empieza la restauración de la orden. Y una de las primeras casas que se funda en España de nuevo es esta, la de la Bien Aparecida. Por aquí han pasado muchísimas personas, por eso le tenemos tanto cariño. Ha sido sede del noviciado para varios beatos, el beato Domingo Iturrate, varios de los beatos mártires del siglo XX y algunos otros que hasta casi nuestros días han hecho aquí el santo año de noviciado. Así que para nosotros es un lugar especial. Comunidad que realiza una gran labor pastoralmente en el Dueso, el Hospital de Laredo y en la atención parroquial de pueblos cercanos. Aquí reside una comunidad que atiende el santuario, la pastoral en el santuario, pero también la pastoral rural de las parroquias que circundan el santuario y a la vez también la cárcel del Dueso, somos capellanes de la cárcel del Dueso y del Hospital de Laredo. Es decir, es una manera de estar junto con la Virgen cuidando de Cantabria, que es la tierra que a María se le ha encomendado con su patrocinio. El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, presidió la misa mayor en compañía del vicario general y el de pastoral, junto a los religiosos trinitarios de la comunidad y otros venidos para la fiesta, así como numerosos sacerdotes de la diócesis y los seminaristas como acólitos. A la mesa del amor nos convida el Padre Eterno, es el banquete del celebración a la que asistió el presidente cántabro junto a la vicepresidenta, los consejeros, diputados, alcaldes de distintos municipios y otras autoridades civiles y militares. De amor encendido, se transforman estos dones. Don Manuel Sánchez Monje en la homilía hizo una breve presentación del plan pastoral diocesano que abarca de septiembre del 2018 al 2021. En primer lugar, pretendemos, siguiendo las consignas del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, transmitir la alegría del Evangelio. El gran riesgo del mundo actual, dice el Papa, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales y de la conciencia aislada. Hace falta que las convicciones misioneras se hagan carne en una vida interior que movilice, que otorgue entusiasmo y ardor a la opción misionera. Plan que señala prioridades y pautas que contribuyen a crecer en sentido de iglesia diocesana. Por todo esto, nuestra tarea principal es anunciar al Dios amigo de la vida que se nos ha revelado definitivamente en Jesucristo, el Dios que no exige sin antes darnos mucho más de lo que pide, el que nos conoce por nuestro nombre y no se escandaliza de nuestras miserias, sino que las hace desaparecer ejercitando su misericordia. Finalizó la homilía haciendo una llamada a las familias y destacando cómo María, con su acto de fe, fue la primera discípula con el hágase tu voluntad. Os invito a recuperar la confianza en la capacidad educativa de las familias y en su eficacia para la transmisión de la fe. Nuestras familias pueden dejar de ser el lugar del silencio y del neutralismo religioso para convertirse en la primera y más fundamental escuela de fe. Con quien carece de paz. Eucaristía que llegaba a su término, dejando a la Madre de la Montaña las peticiones de cada peregrino, con un recuerdo especial por las familias, los enfermos, la paz en todos los países. Piqueros y picayos homenajearon con cantos y danzas a nuestra madre, la Bien Aparecida. ¡Ay, no llegaste al hondo! ¡No me mires a
aunque es imposible olvidar a mis amores, que yo no puedo, Nabucco de flores. A lo largo del día, el santuario acogió a miles de peregrinos que se acercaban a las celebraciones de la misa, que tuvieron lugar cada hora desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde para visitar a la Madre y Reina de la Montaña. Thank you.